Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre la afinación DAD-GAD. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo la podemos usar? Muy bien, entonces DAD-GAD, ¿sí? Es como un drop D hasta la tercera. Y después tenemos la segunda y la primera, que son la y re. O sea que las bajamos un tono abajo de lo que sería un re, un drop D común. ¿Sí? Es una afinación abierta, estamos tocando un acorde de re sus 4 al aire, porque tenemos re y la, que son la tónica y la quinta, y el re es la cuarta. Podemos experimentar también con esta misma afinación, pero cambiando la tercera cuerda, que sea un fa sostenido, ahí tendríamos un re mayor, un fa natural, tendríamos un re menor, un mi, tendríamos una segunda, un re sus 2, eso lo podemos cambiar a gusto. En este caso estamos usando el DAD-GAD, que es la más popular. Bien, el riff que estábamos tocando recién empieza con un motivo, ¿sí? Los acordes son 2 acordes, esos 2, fa sostenido y re, y tiene un motivo, ¿sí? Hace... ¿sí? Tengo eso, esa idea, ¿no? Ese motivo, que se va a mantener durante todo el riff. Ahora, hay otra guitarra que está haciendo exactamente lo mismo, pero una octava más arriba. Entonces, uno puede decir, bueno, lo quiero hacer una octava más arriba, lo puedo hacer acá. ¿Sí? Sí, pero no. Lo que tiene bueno el DAD-GAD es que estas 2 cuerdas, la quinta y la cuarta, son la y re, y acá abajo también tenemos la y re. Entonces cualquier patrón que toquemos en las primeras 3 cuerdas, lo podemos repetir en las 2 de arriba. Entonces si yo hago, puedo hacer... Sí, de hecho hay un tapping y ahí es donde está la parte más complicada, que cuando tenemos, si vamos a hacer solamente esto, sí, podríamos hacer eso. Pero cuando tenemos cuerdas al aire, ¿sí? Si lo hacemos acá, siempre estamos repitiendo siempre la cuerda al aire grave. Y acá lo podemos octavar completo. Y las partes de tapping, sobre todo cuando tienen cuerdas al aire, no hay otra forma de octavarla que no sea haciendo esto. Entonces, por ejemplo, en la segunda parte del riff hace... ahí. Ahí. Y acá hacemos... o sea, es tan simple como... repetirlo en las cuerdas de arriba. ¿Sí? Si quisiésemos, podríamos alternar entre estas 2 cosas. ¿Sí? Después, lo mismo para los acordes. Si nosotros hacemos esto, sabemos que acá tenemos la quinta y acá tenemos la octava. ¿Sí? Y acá está la cuarta. Entonces podemos cambiarlo algo así. O si queremos tocar la novena, podemos hacer algo así. ¿Sí? Es a gusto nuestro. De la quinta tenemos la sexta mayor, la séptima menor acá. Vamos a hacer algo así. Sí, estos 2 intervalos, la quinta y la tónica, nunca van a interferir con otras extensiones. ¿Sí? Entonces podemos
hacer casi cualquier cosa que van a quedar bien, salvo que sea un acorde disminuido. ¿Sí? Acá, me sale en el momento, ¿eh? Puedo hacer... Y bueno, acá habría que... Bueno, la desventaja que tiene esta afinación es que para hacer cualquier posición de escala o de arpegio... Tenemos que hacer un pequeño cambio. Cuando nos vamos a pasar a la segunda cuerda, hay que moverse dos trastes para adelante. Entonces, si hago re menor... Y para los arpegios es muy complicado porque tendría que... hacer un movimiento ahí medio raro, pero bueno, se puede. Igualmente la idea de esta afinación es justamente no usar las posiciones que estamos acostumbrados, sino tratar de encontrar cosas nuevas, ¿no? Muy bien, si querés las tabs de este riff y los tracks por separado, incluida la batería, para tratar de tocarlo con la... Podés ingresar a mi Patreon y volverte miembro de... Podés ingresar a mi Patreon y volverte miembro de cualquiera de tres niveles, básico, estándar y premium. Les recuerdo que mi disco nuevo, Godslayer, ya está en pre-release dentro de Patreon. Si sos en nivel estándar o premium, podés escuchar el disco completo, tener acceso a las tabs y a los stems, las pistas por separado, para poder mezclarlo como vos quieras o hacer un cover, tratar de sacarlo de oído, analizar el tema. Está todo disponible para los Patreons. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos la próxima. Chao.